el que estaba en la barca se levanta, reprende la barca, a la tormenta le dice, calla, enmudece. Inmediatamente el viento cesó, la tormenta cesó, las olas se calmaron, se hizo grande bonanza, y decían el uno con el otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Llega la barca a la región, llega a la ribera del mar, llega a las costas de Galilea, se abre la puerta y va bajando Jesucristo, la personificación perfecta del reino de los cielos. Cuando Él va bajando esa barca, no va pasando, no va bajando en el peso de 170 libras que quizás Él pesaba. Él venía bajando y pisando en el peso de la gloria de Dios. Un peso que estremece demonios, un peso que desplaza potestades, un peso que... Cuando Cristo pisa la tierra de Gadara, se envía un sismo espiritual que empieza a moverse a través de los aires. Todo demonio que estaba en esta región es reconoce y es desplazado y es movido. Y empiezan a preguntarse el uno a otro, que acaba de llegar, que acaba de manifestarse, que ha causado que nos estremezcamos como nos estremecimos. Alguien dijo, no sé lo que acaba de llegar, pero acaba de llegar algo más poderoso, algo más con dominio, algo con autoridad y algo con poder, que ha causado que nos movamos hacia atrás y que perdamos el control que tenemos en esta región. Que llegó, déjeme le digo lo que llegó, el reino de los cielos ha llegado. Estoy peleando contra el reloj, pero mire, la palabra gloria, hay tres palabras: doxa, la gloria presente; dos, shekina, la gloria manifestada; y tres, kabod, el peso de gloria. Cuando uno está como ciudadano del reino de Dios, yo mido 6 pies y peso 211 libras. Pero cuando yo piso en el ambiente espiritual, no estoy pisando a 211 libras, estoy pisando en el peso de gloria. Cuando usted alaba, no levanta la mano lo que pesa la mano, la está levantando en el peso de gloria.